doy cuenta de la importancia que ha tenido México en el manejo de los medios audiovisuales para la educación y la cultura, y eso es muy importante que ustedes lo valoricen. Y es por eso que creo que esta experiencia que voy a presentar el día de hoy es una experiencia que hace 30 años ya estaba ahí lista. Existían archivos, existían redes, porque aunque estábamos en la comunicación analógica, en ese momento ya había todas las posibilidades para que nosotros pudiéramos compartir contenidos. Esta palabra mágica que hoy día se valoriza al decir lo importante no son los soportes y las plataformas tecnológicas que distribuyen o difunden los contenidos, sino son los propios contenidos. Y la historia de México en contenidos es muy grande. Perdón, simple anécdota,